looking then. So good, Dad. Está aburrida, papá. Estoy muy aburrida, dice Mía. Dad. Es que no hay nada divertido. Why is it my problem? It's because you want me to look for dogs and cars. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estamos fin de semana y hemos venido rapidito. Cuidado, Conrad, checas mi carro. Sí, Conrad. Bueno. ¿Confianza en mí? No. ¿Ah? Hemos venido más lejos y Conrad está manejando. Le he prestado mi carro. Ay, gracias, ya, prestarme tu carro. Muy bonito. Sí, chicas, lo que pasa es que no me gusta manejar muy lejos. Entonces, ya hemos venido con Conrad porque vamos a comprarle unas ropitas al carro. Vamos a engreírle a la potranca. A la potra, no a la potranca, a la potra. Así le he puesto de nombre. Y bueno, chicas, entonces hemos venido rapidito por aquí. Vamos a ver algunas cositas que vamos a comprar para cubrir la parte del piso del carro, porque ustedes saben que aquí en Colorado acá hay la nieve y no saben cómo ensucia el carro, cómo lo maltrata. Y bueno, entonces no me gusta eso a mí, yo soy muy esta con eso, no me gustan las rayas ni nada, es como me fastidian. Entonces Conrad ya sabe eso, entonces por eso hemos venido a comprar algunas cosas que puedan proteger un poco lo que es el piso de alfombrado que tiene el carro. Aparte que también este carro es para sacar lo que son los techos y todo eso. Imagínense, si te agarra la lluvia, se moja todo. Entonces prefiero que tenga ese cubre, ese protector. Entonces hemos venido aquí, esta tiendita que venden ese protector para el carro. Están buscando, Conrad, ha venido el policía. ¿Andamos, chicos? El otro policía. Sí, qué raro, ¿qué pasó acá? ¿Es de la tienda? No sé. ¿Así dice? Tendrías que preguntar a alguien. ¿Está de frente? No, parece. ¿Por allá de repente se entra? No te lo dices. No lo sé. ¿Qué les iba a decir? Andresito no está con nosotros porque su amiguito. Me tiene miedo, dice. Porque le he invitado a su amigo a una fiesta, su amiguito de Napal, entonces se ha ido. Y bueno, de repente el policía viene a comprar también sus cosas. Viene a comprar sus protectores también. Yeah. O un señor ahí que está parado, que no sé qué le pasa, tal vez. Mire. Sí, de repente se puede estar drogado, quién sabe. No, porque son muchos, son como cuatro. Si estaría perdido algo, no creo que sería todo eso. Conrad está revisando para estar seguro que sea la tienda, porque no parece, ¿no? Parece un lugar para arreglar. Parece. Bueno, a ver, vamos a ir. Parece que sí es. Así que vamos. Y aquí está Mía, la que no está aburrida. Vamos. Pasamos por donde estaba bajado. No, eso lo ensuciaste cuando lo llevaste a... Ajá, a registrar, no sé a qué te fuiste. Sí, tiene que limpiarse. Es el carro. Ay, la mía. Es tu carro, dice. Tú limpias, dice. Es tu carro, tú lo limpias, dice. Ok, vamos, chicas. Aquí vamos, chicas. Esta es la tienda. ¿Para qué te cobran? Para instalar, ¿no? Oh, entonces nosotros los instalamos. Vamos a instalar porque... más de sale más de $500, ¿no? ¿Cuánto sale? Chicas. Oh, wow, miren, este carro está bonito. Ay, los colores que me gustan, mira, los dos juntitos, qué bonito. No había visto así dos colores juntos, qué bonito. Dice Conrad que pronto voy a querer otro carro. Uy, está bien bonito. Oh, mire, este es el cubre. Este es el cubre, Conrad. Este cubre más. Porque hay otro que no cubre tanto, como que solamente un pedacito. Y este, mira, por una, chicas, por una nadita más, creo que es $200 más o $100 más. El otro es acá nada más. ¿Pueden creer? Todo cobra. Está bonito este carro. Y ya, mira, este también hay que ponerle, ve. Ahí. A lo mejor no subas al carro. Sí, bueno, chicas, ya mejor ya ni uses el carro. ¡Uy, qué bonito ese de allá! ¿Qué son esos? Es
como para cualquier cosa, es como para comidas. Aquí venden todas las cosas para equipar, proteger tu carro, ¿no, Conrad? Todas las cosas que utilizas para cuidarlo, las cosas que puedes usar dentro. Miren, para la limpieza, todo eso. Oh, y este es el que tiene mi amigo Kevin. Ese es igualito. Ay, me encanta. Chicas, yo quería una Jeep, pero al final no me decidí porque la Jeep siento que es muy duro para mí. Siento incómodo. Cambio el Ford, es mejor. Oh, este es mi Bronco. Ese es el más caro. Ya, pues ni que me voy a ir a subir montañas y montañas. Este es otro Bronco, chicas. Mira, así quedaría nuestro carrito sin las puertas, chicas. Ahí está, este es el que vamos a comprarle. Este proceso. Ni cubre tanto, miren, una parte nada más. Qué graciosos. No cubre mucho. Bonito también por dentro. ¿Qué son esas cosas? Oh, miren, para limpiar. Oh, creo que esos son para las placas. Qué bonito. Y vamos a comprar para la parte de atrás este de acá también. Uno así y para los asientos de delante y de atrás. Miren, de atrás así. Uy, de atrás ni siquiera cubre tanto. Pero le cubre la parte de ahí encima. Eso está bueno porque el otro que era como, no me acuerdo si era 100 o $200 menos en el juego de 4, no cubría ese de ahí. Ese sí. Vamos a ver acá. Ok, chicas. El de aquí no está 100 y tanto, 150 creo, algo así. Pero lo que no me gusta es que es muy delgadito. No sé si podré encontrar otra opción. Y miren cómo se levanta. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Este protege en el lado donde pones tu botella y así ya no se ensucia. Y si quieres, y si se ensucia de polvo, porque esa parte es muy difícil, al menos para mí, limpiar, lo sacas y puedes limpiarlo fácil. Miren, para los teléfonos también, en el carro. Para que vengan ustedes con nosotras. Ay, hijita, ya, estoy mostrando a las amigas. Miren qué buenas. Miren estos otros de acá. No son tan caros, voy a decirle con... Ay, pero este no es para el carro, sí. Están buenos también, miren. Ok. Ok. So this is the standard, and then this one is the high. Yeah, so you could loosen it, and then you can put it back or forward. Oh, huh, that's cool. And then if you didn't want, you can drop it down. Just like that. Yeah, so it kind of just gives you an option to move it. And then these are all stackable. So basically, you'll just pop out the next cup out to make it fit the size of your cup holder. Like a body. Oh, this is in the... Like right here, maybe? Uh-huh, yeah. Oh, bueno, y la mejor parte es que las cosas aquí son gratis, dicen, o ven. Miren, tienen todo este menú de aquí gratis, chicas. Está buena venir a la tienda. Qué rico, para niños y todo. Yo creo que quiero un cappuccino americano, un mocha. Ay, un chai latte me gusta. Sí. Ordena aquí. Lo que uno viene a aprender aquí. Si tienes un bebé, bueno, mía todavía usa. Eso protege el carro. Qué bueno.
Yo no sabía esa forma de ir. Esta tienda tiene varias cosas bonitas, chicas. Y los precios no están tan mal. Lo puedes comprar online o puedes venir aquí. Al final no conseguí el que quería, chicas, porque yo necesito para ustedes que tenga uno que la posición del teléfono sea horizontal y no vertical. Y esos no giran. Así que no he conseguido. Voy a tener que buscar en otro lugar. Miren, chicas, hasta que quito gratis. ¿Quieres alguno de estos? Sí. ¿Dos de ellos? Sí. Ahí está, chicas, mi chelate. Ok. Enjoy. Thanks. Yeah, ya, salimos bien ganados. Íbamos a comprar online, pero al final decidimos venir. Y al final no quisimos pagar el shipping. Y dijimos, vamos, porque está cerca casi de la casa. Entonces salimos ganados. Hey, hey. Está bueno. Creo que voy a venir a comprar acá siempre. Para limpiar el carro, para todo. Para cuidar dónde poner los vasos. Todo está bueno. Otro rápido. ¿Te gusta, Mía? Este es muy rico. Muy rico. Sí. Aquí también venden para los perritos, hacen como protectores para el piso, para su agua o su comida. Pero chicos, yo no siento que eso debería ser, esto de aquí, esta parte, ya un ratito mía, esta parte de aquí debería ser un poco más salido para que proteja bien del agua. Pero bueno, es muy delgadito. Me hubiera gustado para tumbo, algo así alto, pero muy poquito tiene esta parte de acá. Vean todos los tipos de protectores que tienen. Oh, qué bonito ese tono. Interesante. Vamos a ver este carro que tiene para protegerlo. Este no tiene mucho. Oh, aquí está esto de los bebés. Miren, así va. Ay, qué bueno. Y atrás, miren, este de acá queda muy perfecto casi. Pero igual se levanta, es muy delgadito, ¿no? Miren. Supuestamente esa es la mejor marca. ¿Cómo será? ¿Y eso para qué es? Oh, mira, ese está chévere. Ah, ese es el que lo tiras así. Mire. Y así ya no rayas. Para cuando sube el perro, todas esas cosas. Oh, mira, qué buena idea. Ay, espérense, voy a doblar esto. Este protector para los asientos, para los niños. Está bueno. Qué gracioso, cómo te dan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Parece que estuviera usado. Sí, quita, dame, yo lo llevo. Sí, ¿no? Parece que estuviera robando, por eso la policía estaba acá, creo. Ay, qué gracioso. Porque había gente como... ¿Llevando así? No, como pidiendo como café gratis, ¿no? Qué graciosos. Bueno, vamos. Ah, qué bonito ese carro, mira. Se corre. Me gusta verlo de lejos. ¿Ah, sí? ¿Te gusta verlo de lejos? Se corre. Te gusta ver todo de lejos. Oye, esto parece usado, eso. A ver, Conra lo va a colocar. Ahí está, sí. Ahí está. Así. Oh, así es. Allá creo que tienes que... ¿Está bien apretado? Sí, ¿no? Ya está bien. Ay, la mía, mía, ya me dejó sus patas por acá. Mía, no hay que dejar las patitas por acá, hay que cuidar las cosas, ¿sabes? Ay, mire, ya me ensució. Bueno, luego limpiamos.
Esta ya lo pusieron. Y no cubre al 100% todo, pero al menos lo cubre una parte. Ay, mi papelito que me dio. Y adelante así quedó, chicas. Ya está. Chicas, esto es el copyright, es una vaina. Bueno, ya no se puede gozar, ¿no? No se puede hacer un video bonito con unos cantando, sintiéndolo así, ¿no? Porque todo lo malo es copyright. Pero bueno, en fin. Nada, chicas. Terminamos de comprar los protectores para el piso, para la potra. Ahora hemos venido ya casi regresando a casa por un, a pasar por un pequeño distrito por aquí. Y vamos a ver qué tal está, a ver si nos animamos a bajar y caminar un poquito o solamente pasar con el carro. Así que vamos a ver qué tal. Así con rodalo con todo. Sí, con eso, ¿te fuiste al concierto a esta música? No, ¿no? Vamos, ese tipo se fue. Ay, chicas, si yo les contara lo que Conra vio en ese concierto. Ay, 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 pobres rocas lo que vieron, chicas. ¿Dónde estamos? No estamos en... Pasamos por la calle principal de, este, de esta ciudad y no pasa nada. Solamente uno que otro restaurante puede estar abierto. Y nos recordamos que tenemos que comprar para la bicicleta. ¿Pedal se llama? Creo que me equivoco. Un pedal que ya se había roto en mi bicicleta. Es de mi venadita, chicas. No sé si les he comentado. Pero esa fue la bicicleta que ustedes me ven. Fue la primera bicicleta que Conrad... bueno, que Conrad me compró y que yo he tenido en mi vida una bicicleta nueva. Porque las otras eran como... Mi hermano compró cuando era muy niño, cuando juntó su plata. Y una bicicleta que compartíamos, incluso ni estaba tan bien y todas esas cosas. Pero chicas, la primera vez que tuve una bicicleta, antes me encantaba manejar bicicletas, fue cuando Conrad me compró y yo le puse por nombre La Venadita. Entonces es por eso que al carro le he puesto una potra, porque por sus llantas grandazas. Y a mi bicicleta La Venadita, chicas, porque es delgadita, no sé, la veía muy finita, muy, muy mujer, ¿no? Entonces... Por eso le puse La Venadita. Y Conrad me dice el otro día, ¿no? Porque ya se rompió una parte y ni cuenta me he dado en qué momento. Me dice, ya hay que comprar otra bicicleta. Y yo, no quiero otra bicicleta. Es como que es algo, para mí, La Venadita significa bastante. Como les dije, fue mi primera bicicleta en mi vida nueva para mí. Y pues otra que Conrad me compró. Entonces para mí significa bastante. No la quiero vender, ni la quiero botar, ni nada. Chicas, quiero... Más bien que la arregle nada más eso y los frenos que falta la parte de atrás que se desgastó también. Se corra más fácil. Ya compramos otras. Una nueva. No, chicas, no. Ese tiene un recuerdo, un sentimiento todavía para mí. Así que ahí va a estar mi bicicleta. Así que vamos a comprar esas cositas para La Venadita. Ya andamos por aquí. Conrad dice que aquí en Walmart podemos encontrar. Así que... Vamos a ver, ¿dónde? Oh, ya, creo que en esta zona de acá. Yep. Es para mamá. Oh, yo quería encontrar como un rosado, pero no hay. Ay, no, rosado, no te pases con la... No. Sí, con la que me crees. ¿Pero es comida? Yo encuentro este líquido rápido. Oye, así que me voy a querer, ok, ya. Mi amor, ¿y los frenos, no, acá? Fíjate por si acaso, son los de atrás. A ver, Conrad, mira si hay frenos también, chicas, porque es otra cosa que necesitamos cambiar. Oh, voy a ver a Mía. Mía quiere mirar juguetitos, así que vamos a dejarla que mire un poquito. Sí. Pero no necesitamos más juguetes por si acaso, ¿ah? Tenemos demasiados ya, ¿ok? Ya va a venir Navidad también. ¿Han visto los rulos de la muñequita? ¡Qué bonita! ¡Ay, mira qué hermosa esa! Con sus cabellos todos dorados. Bien bonita, ¿no? Me gusta. ¡Oh, wow! Yo cuando era niña quería ser ondulada, chicas. Y me gustaban todos los chicos que tenían pelo ondulado. Por eso hasta Conrad me gustó. No lo han visto ustedes, ¿no? Pero Conrad es un medio ondulado. No rizo así, sino más onduladito. Cuando le crece el pelo. ¡Sí, mi amor! ¡Qué lindo!
Pero ahora que crecí, chicas, amo mi cabello lacio. Conra también le encanta mi cabello lacio. ¿Cómo es, no? Todo lo opuesto. Me encanta el ondulado de él y a él le encanta lo lacio del mío. ¿Qué, hijita? Pero mis hijos, ninguno ahorita ha sacado el cabello. Los dos son lacios. Aunque tampoco no tienen el cabello negro como el mío, sino es como combinado. Acá hablábamos del rey de Roma. Acá está. ¿Encontraste algo, amor? Oh, sí. Yeah, tenemos todo. Ay, mira ese perrazo. Regresamos a la casa. Hay un evento en el centro de nuestra ciudad y hemos venido a llevar a Tumbo, porque si no ya va a ser mucho tiempo que está solito aquí en casa, porque como les comenté, Andresito está con su amigo. Entonces Tumbito está muy contento. Miren, se ha subido. Otros días es como, Tumbo, sube, esa vez nada, simplemente agarró, puso sus patitas aquí y ya, para subir. Estoy esperando a Conrad que salga. Vamos a ir en el carro de Conrad. Su collarcita para que se vaya a la calle. Se deja porque quiere ir rápido a la calle. Puchito. Aquí vamos llegando, chicas. Ya casi las 7, ¿pueden creer? Tarde. A revisar las bolsas. No, chequear las sillas, mira. Maybe. Maybe not. Oh, she's clear too. Okay. Thanks. Enjoy the show. Okay, let's go. I forgot how to wear this. Okay. Vamos. Barrio. Por aquí vamos a encontrar a los amigos, los vecinos, a todos, porque es la gente del barrio, chicas. Vamos a encontrar un lugar para poner los hijos. Ya, vamos a buscar. ¿Para adentro? No sé. Uy, barquina, sí. Hay un truck del sabor de Polonia, vean. Eso está bueno. Sí, vamos a ver qué tal es. Qué carrazo. Puede ser bueno. Es bien grande. Se corre, se trae mitad Polonia ha venido ahí en ese carro. Se pasa, el Conrad exagerado. Pero mira, hay cervezas para las personas que toman. Hay cosas para los niños. Podríamos así hacer que allá. They didn't need another CEO. He was 50 years old. They kicked his butt to the curb. He had a golden parachute. They bought the condo from the wreck. And then a new big house. And Chamber of Commerce. Vamos a comprar algunos boletos porque Mía se quiere divertir por acá. Mira, Sammy está emocionada. Sí, acá está bien. O detrás de la señora ya. O del gimnasio, señor. Es de acá. Acá está bien. Acá está bien, ángulo. Aquí nos quedamos. Listo. ¿Ya listo? Sí. Se corra, caracho. Tu mamá está feliz. Hey, Mia está lista para subir ahorita. Va a subir a este de acá. Oh, sube, baja nada más uno. Esa es la estafa. Ok, sube. Sí, ok. Ah, ok. Wow. Baja, Mía. Wow, Mía. Qué chévere. Ahí está. Hasta Tumbo está feliz, chicas. Ahora Mía ha venido acá el dinosaurio a saltar adentro. Ahí la pueden ver allá. Ahí está. Conrad, ¿a quién vas a hacer saltar? ¿A tu perro? No, estoy esperando acá. ¿Tú me vas a saltar ahí? Es para perro, ¿no?
Oh, oh, sí, para el perro, por eso está ahí esperando. Corro está haciendo su cola aquí donde está para el perro, para Tumbo. Chicas, Conrad no estaba esperando para Tumbos, no está esperando para Mía, y Mía está por acá. ¿Dónde está Mía? ¿Eh? ¿Dónde están? Creo que tiene como un laberinto. Yeah, ahí está Mía. ¡Punch! ¡Venga, Mía! Abajo tiene cosas. Acá abajo, porque acá abajo están los gritos de las niñas. Conro se va a poner a bailar también. Después de algunos tragos. Tienes que enseñar. No sé si hay suficientes tragos acá para que te hagan mover. Para que te hagan mover el cuerpo. Las chicas quieren verte ver eso. Conro va a beber una cervecita, se va a comprar para disfrutar la tarde. Ahí está. Kowonki. Oh, chicas de Polonia, caperogis, kowonki, oh, qué basa, oh, qué rico. Esperanza. Hi, how are you? Say, sir. Hey, we'll try a Polish plate, ready to paint? Yeah. Oh, mira, recién abierto, chicas, vean. Así vamos a quedar. Uy, corre, igual que tú y yo, mira, ve. ¿Cuál eres tú? La vaca fue. La vaca. Tu chanchito. Igualitos, chicas. Una... Ok, chicas, acá tenemos algunos platillos de Polonia. Vean. Pierogis, la kiełbasa. Y este de aquí es bigos que hacemos con Conrad y nos encanta. ¿Qué hay, Conrad? El polaco. El medio polaco. A ver. El polaco tiene que... quedar el sí o el no. Eran polacos. Sí, eran polacos, chicas. Eso es algo bueno. Oh, pobre Tumbo, se antoja ahora. ¿Qué tal? Es bueno. Es bueno. Okay. Voy a probar el vivo. ¿Quién hace mejor? ¿Yo o ellos? No, tú. ¿Ya? Mil veces mejor. ¿Así? El tomate no está tan cocinado. ¿Está bien, no? Uh-huh. Es como muslo de lata. Es diferente que no pedí el otro, porque el otro seguro es igual. Bueno, chicas, igual hay que disfrutar y decir que está más o menos. Vamos a bailar, Tumbo, vamos a bailar. No, amor, eso. ¿Te acuerdas que hubo un año que hubo algo igual, pero con música clásica, ¿te acuerdas? Ya, yeah, es muy bonito. Creo que es aniversario o algo, ¿te acuerdas? Pero, mira, vamos a chequear su calendario, pero sí que había como varios eventos. Oh, sí. Estamos perdiendo mucho por no mirar los eventos que hay en el pueblo. No, ya, yeah, es como. Ni nunca escuchas cosas, solo sabemos cuando pasamos manejando. No nos quieren invitar. Tal vez eso, ya. Yeah. Porque somos los únicos que traen sus perros. Chicas, gracias por venir. Ya terminó la fiesta, ahora sí todos nos vamos ya. Ya, Conrad, vámonos ya. Ya es el final, ya. Todo tiene su final. Nada dura pa... Ahora me toca a mí ir a cantar. Yo voy a ir a cantar, que ya son las 9, Conrad, creo. Las horas se pasan súper rápidas, chicas. Ya todos se van, también ya...
Es que los zancudos van a comenzar a comer ya. A mí no me comen, chicas, los zancudos. A Conra le comen a, y a todos los demás que están acá. ¡Otro, otro! Sí, una canción. ¿Qué dijiste, mía? Va a cantar una vez más para ustedes. Hey, Dad, is another song happening? La fiesta terminó, la rumba terminó. Nosotros también le decimos adiós. Nos vamos a casita. Conrad, ¿no has hecho el pie? Oh, olvidé. Ay, Conrad, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Qué vas a dar a tu familia? Estoy viendo acá y con mi familia todo el día. Sí, chicas. Ay, qué pena. Bueno, hoy no vamos a hacer el pie. Se nos pasó. No sé cuánto video tengo, pero si tengo mucho. Mía, mía, cuidado, espera. Espera. Me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos en ir a comprar un ratito algunas cositas para la potra y también para la venadita, que ustedes saben que es la bicicleta. Y bueno, y se vinieron con nosotros un ratito a disfrutar el concierto que había acá en nuestro centro, a comer un poquito de comida polaca. Mira, tienen dos que son animales de Colorado también. Oh, sí, ¿no? Ay, oh, es que pues yo llegué por primera vez a Colorado, pues mira, Conrad. Tengo que poner. Mira, sin querer queriendo, nunca lo pensé. Ja. Qué gracioso. Qué gracioso. ¿Por dónde quieres ir? ¿Por primera vez? Ya. Son. Conectaste con un como animal de Colorado. Sí, ¿no? Yeah, qué gracioso. Tú eres hecho para Colorado. Ay, Dios mío. Está perfecto. Hasta ni sabía que existía Colorado antes de conocer a Conrad. De verdad, yo no sabía que existía Colorado. ¿Colorado? ¿Qué será Colorado? Pero ya. No, o sea, un estado, ¿no? Obviamente, pero ni, nunca en mi vida había escuchado Miami, Florida, Chicago, Nueva York, New Jersey, Virginia. Había escuchado California, claro, pues, sí, Texas, New Mexico, todos esos. Pero nunca había escuchado Colorado. Es mejor que todos. Es mejor que todos. Conrad. Así que, bueno, chicas, vamos camino a casita. Andresito tenemos que ir a recoger, creo. Y ya nos vemos en un próximo vlog. Si es que, chicos, tengo suficiente vlog de este fin de semana. O si no, ya les grabo un poquito de mañana, ¿ok? Que Conrad supongo que debe hacer el pie. ¿No, Conrad? Vamos a ver. Vamos a ver. Nada, amiguitos. Besos y bendiciones. Cuídense bastante y nos vemos en un próximo vlog. No se olviden que tenemos cita todos los lunes, miércoles y viernes. Chao, chao. Amiguitos, cuídense bastante. Me despido de ustedes. Recuerden dar amor, amarse, acurrucarse, que yo hoy te voy a acurrucar a Conrad también. Es un insecto que hace ese sonido feo. Oh, bien fuerte. ¿No escuchan, chicas? Esos sonidos de animalitos, de insectos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Nada, es que los insectos se están acurrucando, Conrad. Pero ¿eso? Ya, yeah, no, pero... ¡Ay, no! Me hace, cuando yo fui a Houston para trabajo para unos días, estuve durmiendo en una casa, donde afuera la ventana era como, debe ser como mil de esos insectos. Era ¿más como, fuerte que esto? Era más... éramos como en una granja, digamos, pero había más bulla que viviendo como cerca de una avenida como principal. ¡Wow! Como no podía dormir, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué! Okay. Este teléfono se me cortó, chicas. Creo que está súper lleno. Sí, la friego. Gracias. Se me cortó, no sé por qué. Creo que está lleno la memoria. Nada, chicos, yo me estaba despidiendo de ustedes. Les estaba diciendo que se den mucho amor. Quiérense bastante. Tengan mucha paciencia. Yo también. Acurrúquense. Y nos vemos en un próximo vlog de la vida de Eva. Ay, yo me río. De la vida de Eva por aquí. Nada, besos y bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.